Más que nunca, nuestra selección necesita una inyección de energía para arrasar con Nueva Zelanda y llevarnos al Mundial. ¿Quién no se ha sentido agotado alguna vez y ha vuelto a la vida con un buen ceviche? Pues este plato misturero promete repotenciar la jugada de nuestro goleador y levantar los ánimos de todo el Perú. No, este es el ceviche de la selección. ¿Por qué? Porque los champiñones poseen lo que es magnesio y selenio, ¿no? Lo que permite a nuestros jugadores de la selección estar en buenas condiciones, para no tener contracturas. Un harto punche. Un harto punche. Entonces, para que Gareca lo escuche, ¿no? El mensaje para el DT, que le dé esto. Que le dé esto a los jugadores de la selección y para meterle unos 3 golazos a Nueva Zelanda, ¿no? Los minerales de este plato fomentan la irrigación sanguínea, por lo que es ideal para que en las 14 horas de viaje a Nueva Zelanda nadie sufra de calambres. Los cocineros del stand cevichero compartieron con el Tigre Gareca la receta. Ponemos un pescado fresquito, metemos culantrito, ají limo, ¿no? El ají. Y acá tenemos una crema de champiñones. Esto es lo que marca la diferencia, claro. ¿No? El colorcito, el sabor. Claro, el ají amarillo, que es salteado. Y los comensales dieron su veredicto. ¿Qué tal? Divino. Riquísimo. Dios mío, yo le doy un 100% que vamos a ganar. Este es el ceviche de la selección. Dicen que es poderoso como para llevarnos al mundial. ¿Usted qué cree? Se ve que sí, puede ser. ¿Qué pinta? Sí, pinta. A ver, puede probarla. A ver, vamos a ver. Y coincidieron en la victoria del Perú. ¡Qué valiente! ¿Qué tal está? Muy bueno. Nos lleva al mundial. De todas maneras. Mistura tiene 10 años trayendo novedades gastronómicas y dejando en alto al país. El reconocimiento viene a los 10 años que cumplimos desde el 2008 que iniciamos este sueño, del cual ha sido toda una aventura, emocionante, desafíos, es como un hijo. Más que Machu Picchu, creo que la gastronomía está teniendo a los turistas, ¿no? Que sigan igual. Desde el momento que empuñen un cuchillo y estén en una cocina, ya están haciendo patria. Apega rindió un homenaje a los grandes maestros de la cocina que nos dejaron, como Teresa Izquierdo, Toshiro Konishi, Cecilia Guamaní y Manuel Llave, y a cocineros que con su aporte revaloran la cocina peruana.